¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de vuelta en estas jornadas. Ya estamos en nuestro segundo bloque de trabajo para esta tarde. Como lo hemos visto en las conferencias y en el trabajo clínico que ya nos han compartido en la mañana, el trauma no es solamente un evento, ¿no? Sino que hemos estado conversando, discutiendo y viendo diferentes perspectivas para entender que es un complejo entramado, ¿no? En el que participa profundamente la subjetividad y que aparte está multideterminado y cuyos efectos también conviene ir estudiando, ¿no? Los materiales clínicos sobre los cuales ha habido un nutrido diálogo también nos han permitido escuchar diferentes perspectivas y opiniones acerca de la construcción del psiquismo, el concepto de trauma y sobre todo nos han acercado al trabajo vivo y apasionante del consultorio. Naturalmente, hemos observado cómo la pandemia se ha introducido en todos estos espacios también y nos ha interrogado acerca de las certezas, también nos ha generado angustia y nos ha obligado a crecer, como también lo hemos visto en las conferencias. Pues para este bloque temático de la tarde, conversaremos acerca de la sacudida que la pandemia trajo fuera del consultorio y la sacudida que ha representado también para el encuadre psicoanalítico. Tenemos dos conferencias plenarias, luego tendremos un breve descanso y tendremos posteriormente el segundo bloque de mesas clínicas. Nuestra primera conferencia estará a cargo del doctor Gabriel Espíndola con el título Pandemia y técnica en psicoterapia psicoanalítica. Después escucharemos la conferencia de la doctora Carmen Islas, Ansiedades y conflictos en el confinamiento. El doctor Gabriel Espíndola es psicólogo por la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya, en donde se desempeña como coordinador del plantel norte y docente a nivel licenciatura y maestría. Es autor del libro Tiempos de un inconsciente freudiano y coeditor de Lo psíquico, fantasía, fantasma y realidad, publicado por el Centro Eleya. Asimismo, ha publicado diversos artículos en medios nacionales e internacionales relacionados con la salud mental. Trabaja en la consulta privada con adolescentes y adultos, además de ser supervisor en el Eleya y de manera privada. Fue investigador en el Instituto Nacional de Perinatología. La doctora Carmen Islas estudió la licenciatura en psicología y el posgrado en la Universidad Iberoamericana, donde participó como docente a nivel licenciatura durante 10 años. Tiene un doctorado en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. En esta institución se ha desempeñado como coordinadora y profesora desde su fundación. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en psicología del plantel sur. Ha sido ponente y organizadora en diferentes diplomados, foros, mesas de trabajo y jornadas clínicas. Es colaboradora en los libros Las perspectivas del psicoanálisis, escrito por los doctores Bleichmann, en las publicaciones de las jornadas clínicas del Eje. Cuenta con años de experiencia en atención psicológica a adultos, niños y adolescentes. Como siempre, un placer escucharlos. Adelante. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. En efecto, me toca hablar o platicar con ustedes sobre el tema de la técnica. Y antes de eso, quisiera brevemente y nuevamente agradecer a la comisión por el valioso encuentro, resultado de muchas horas de estudio y de organización que valen la pena para continuar con nuestra formación. Junto con ustedes y los colegas que participan, se ha logrado un trabajo tan enriquecedor. Quiero expresar también mi gratitud a Eleya, que genera estos espacios de gran valor y excelente nivel académico. Lo que conversaré con ustedes es producto de la colaboración con diversas personas a quienes agradezco mucho el tiempo de diálogo, especialmente a la doctora Alma Toledo, cuya ayuda y generosidad para abordar el trabajo clínico con niños fueron invaluables para esta presentación. Entrando en materia, la pandemia nos expulsó de nuestros consultorios exigiéndonos un cambio inmediato en la forma de trabajo. Aún desconocemos el grado de repercusión que tendrá en el fondo de nuestra práctica. Ante este escenario, considero pertinente reflexionar en conjunto
sobre las diversas dificultades y alternativas técnicas que hemos implementado durante estos tiempos. Dicen por ahí que en caso de sismo no conviene correr, sino colocarse en un lugar seguro. Así sucedió en nuestra profesión. El primer paso fue ponernos a salvo, aunque de manera paralela hubo que hacer una pausa y recurrir a los fundamentos del método. De este modo y gradualmente fuimos observando lo que podíamos o no llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de niños, se requirió un poco más de tiempo para reinstalar las cosas. Por otro lado, la situación ha sido inestable con pacientes graves y todavía continúan las dudas sobre la conveniencia de trabajar con ellos bajo esta modalidad a distancia. Sin embargo, las preguntas no solo atraviesan ese tema. El contexto actual nos ha puesto de frente un sinfín de cuestionamientos. ¿Cuál es la elasticidad del método? ¿Cómo usar el juego y la capacidad negativa del analista? ¿Qué pasa con el encuadre? ¿Las cosas volverán a ser como antes? ¿Hay transferencia contra transferencia por vía remota? ¿Es posible la interpretación de los aspectos inconscientes o de los sueños? ¿Se trata de un nuevo setting o es una adaptación del previo? ¿Se hace psicoanálisis o psicoterapia? ¿Todos los pacientes son candidatos para trabajar bajo este modelo? ¿Cómo implementar un retorno al trabajo presencial que sea seguro? ¿Qué haremos con pacientes a quienes no conocemos en presencia por ser nativos del método a distancia? Estas y otras son inquietudes compartidas en nuestra práctica actual. Así que trataré de abordar algunas de ellas y abrir el diálogo sobre nuestras experiencias en este tiempo. Las fronteras entre psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis se han definido típicamente bajo dos ejes, el del encuadre y el de la analizabilidad, los cuales, a su vez, tienen que ver con los objetivos del tratamiento. Según una perspectiva, son modelos con límites definidos. Para otra, son uno solo, pero con la capacidad de ampliar sus fronteras. En cuanto a las sesiones en línea, la discusión previa a la pandemia estaba en manos de una minoría que proponía llamar teleanálisis al modelo bajo tecnología de la información. Eventualmente, el debate de este tema fue adoptando un aire familiar. ¿Es o no psicoanálisis? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cuáles son sus alcances? Hasta antes de que llegara la pandemia, la reflexión sobre la modalidad remota fue siguiendo los mismos derroteros que el psicoanálisis frente a la psicoterapia, con defensores y detractores, así como posturas abiertas a explorar. La generalización actual del trabajo a distancia puso el debate en un terreno diferente y complicado, el de investigar sobre la marcha e ir descubriendo sus alcances y limitaciones. Recurrimos a esta forma, pues nos permite mantenernos a salvo y continuar con los tratamientos. Ya no se trata solo de una minoría de terapeutas abogando por una ampliación del marco analítico mediante las tecnologías de la información. Ahora son estas las que han salido al rescate y hacen posible continuar con la práctica diaria y el cuidado de nuestros pacientes. Es importante recordar que no hemos salido de la pandemia. Todavía nos encontramos dentro del evento mismo y estamos iniciando con las reflexiones posteriores al trauma que hemos sufrido a nivel social, individual y profesional, pues fuimos echados sin previo aviso de nuestro marco de trabajo habitual. Empecemos a abordar el tema desde la técnica, la cual tiene elementos compartidos tanto por el psicoanálisis como la psicoterapia psicoanalítica. La transferencia contra transferencia, interpretación y encuadre, pero expresados en diferente cualidad e intensidad, dependiendo de las características de cada paciente, terapeuta y tratamiento. Respecto al encuadre, marco o setting, hay perspectivas diversas. Para algunos puede ser pensado como un contenedor que se ajusta al contenido, un traje a la medida. Mientras que para otros, uno donde el contenido va tomando la forma del contenedor. Personalmente, prefiero trabajar desde la segunda, es decir, instalar un marco de trabajo firme y estable, aunque no por ello inflexible. Luego, progresivamente, acondicionar lo necesario, pero manteniendo los pilares de tiempo, espacio y asimetría
como cimientos del campo para que se pueda instalar el proceso terapéutico. El encuadre con el que trabajamos en psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica debe poseer características similares a los edificios de zonas sísmicas como la Ciudad de México, que son estructuras firmes con gatos hidráulicos que permiten acompañar el movimiento de la tierra, capaces de amortiguar el impacto sin oponerse al mismo, por lo que requieren materiales resistentes y flexibles a la vez. Tienen propósitos diferentes. Pueden ser para uso de oficinas, habitacional, comercial o incluso las tres cosas al mismo tiempo. Además, sus apariencias e interiores son variados, pero parecidos en lo esencial: mantenerse en pie para desarrollar su función. El método analítico se ha sostenido en pie, ha soportado el intenso movimiento y el impacto de modificar su canal de comunicación. Sin embargo, lo principal no parece haber cambiado sustancialmente. Solo la forma de comunicarnos se transformó de manera radical y las consecuencias que conlleva se han ido observando conforme se trabaja. Considero que para establecer comparaciones entre esta nueva vía y la anterior, se debe poner en una balanza situaciones similares. Por ello, es importante absorber los cambios en el espacio y modelo de comunicación, pero conservando el resto de los aspectos del setting: asimetría, neutralidad, inconsciente, transferencia, contratransferencia, interpretación y tiempo. Ahora, sobre el encuadre, el reencuadre y lo que vivimos como la fase temprana por el cierre debido a la pandemia. La salida de nuestros consultorios contiene los ingredientes de lo traumático, a grado tal que el método y nuestra capacidad de ejercicio se puso a prueba de manera generalizada. Si bien la Asociación Internacional de Psicoanálisis, o la IPA, se había ocupado en años previos de iniciar paneles y algunos proyectos relacionados con la investigación del trabajo a distancia, liderados por Scharf, entre otros autores, sobra decir que no estábamos preparados para este escenario. Estos avances mostraron que ya se ejercía con cierta frecuencia por algunos colegas, principalmente como una opción para pacientes que se mudaban al extranjero, vivían en lugares de difícil acceso para un tratamiento o bien que por condiciones laborales se les dificultaba establecerse en una sola ciudad. Sin embargo, en ese entonces era un grupo minoritario bajo condiciones únicas. Surgieron grupos de terapeutas cuyos esfuerzos han estado dirigidos desde hace años al teleanálisis como una herramienta útil, no solo bajo estados de excepción, sino como un modelo regular. Con ese ánimo se publicaron artículos y libros donde se exponen argumentos de todo tipo, algunos de ellos de Hanley, Scharf, de Stahl, Levine. Unos sostienen que el psicoanálisis puede realizarse de igual manera en presencia que a distancia. Hay posturas que rechazan totalmente extender el marco analítico al ciberespacio. A su vez, otros lo consideran una herramienta útil, pero con restricciones importantes para cierto tipo de pacientes. Cuando hablo de cierto tipo de pacientes, me refiero particularmente a pacientes impulsivos, borderlines, o quienes muestran un nivel considerable de ansiedad, pues en estos casos puede haber complicaciones más allá de las que se expresan en la intimidad establecida a través del vínculo transferencial. Lo cierto es que se contaba con poca información para afrontar la realidad que a partir del 2020 se ha vivido globalmente. El inicio estuvo marcado por la incertidumbre en pacientes y terapeutas. Coincido con la vivencia de diferentes analistas alrededor del mundo, como los que citan de Stahl o Levine, y recuerdo la sensación de desconcierto en la primera sesión que realicé vía remota. Dentro de un encuentro realizado en el EIA en el mes de febrero, la doctora Ana María Wiener señalaba el agotamiento experimentado cuando se inició el trabajo a distancia. Respecto a ese punto, la doctora Celia Leiberman, en una conversación durante aquel tiempo, comentaba la probabilidad de que ese cansancio que sentíamos, fuera de lo común, se desprendiera del esfuerzo de los terapeutas por mantener las cosas igual que antes. Estábamos frente a una dificultad de algo que no habíamos reconocido a primera vista. Las cosas no funcionaban como siempre y nos aferrábamos a continuar de la misma manera.
postura inadecuada, pues se había suscitado una modificación de gran importancia que debía ser asimilada primero por los terapeutas y luego progresivamente por los pacientes. Nos encontramos, como bien lo apreció la doctora Lieberman, ante un territorio por explorar y no una simple réplica, pero con distinto canal de comunicación. Es posible para esto aplicar la analogía de Chegoyen, de su libro sobre la técnica psicoanalítica, donde habla y nos dice sobre el diván, utiliza la analogía sobre el diván de Procusto, para ejemplificar la transición que estamos llevando a cabo. En su contexto, eran las neurosis de transferencia, era de las neurosis de transferencia las formas de transferencia. En el nuestro, del encuadre presencial hacia el que vamos descubriendo e implementando de forma gradual a distancia. A través de su analogía, se muestra que no todo puede ponerse dentro del mismo cajón. Procusto cortaba las piernas de quienes eran demasiado grandes para su lecho, por lo que las cosas quedaban a la medida aparentemente. Y así procedió el psicoanálisis por un tiempo antes de comprender que la transferencia es isomórfica a la patología, es decir, que se manifiesta de la misma manera. Y al individuo, por supuesto, en cuestión. De esa manera, la psicosis tomaban una forma psicótica transferencial y lo mismo sucedía con los trastornos de la sexualidad o las adicciones. Conforme se exploró la variedad y modalidades en que la transferencia podía manifestarse en la sesión, el psicoanálisis fue encontrando el camino para trabajar con cada una de ellas, respetando tanto la esencia del método como los matices particulares. El terapeuta tuvo que afrontar el problema de la modificación al espacio y modelo de comunicación y al mismo tiempo, como todas las demás personas, combatir la ansiedad por la pandemia y sus efectos. No estaba menos expuesto que otros, o no estábamos, perdón, menos expuestos que otros a las pérdidas, la incertidumbre, el temor por la crisis económica mundial, las noticias falsas y toda clase de experiencias comunes que nos exigieron un doble esfuerzo, contener la propia angustia y la del paciente, con el fin de continuar con nuestro trabajo terapéutico. Para algunos colegas, esta condición establecía un marco de simetría con el paciente. Sin embargo, es pertinente considerar que no es la vivencia de una situación compartida lo que determina una posición simétrica o asimétrica, sino la capacidad del analista para ser objeto e intérprete de la transferencia. Si bien se pueden vivir condiciones similares, la función es única y diferenciada. Uno asocia y el otro interpreta. En cuanto a la implementación de la modalidad en línea, yo opté por hacer una migración que permitiera mantenerme lo más apegado posible a mi método de trabajo. No extender el tiempo de las sesiones, evitar en lo posible la comunicación por mensajes, correos electrónicos o llamadas fuera del horario habitual de la sesión, con la salvedad de alguna emergencia, como lo hago también en el modelo presencial. Pedí a los pacientes hacer una videollamada donde ellos me marcaran al horario de su sesión. Luego de saludarlos con la cámara encendida, ambos apagarla y volver a encenderla para despedirnos. Insistí en privilegiar la privacidad sobre el uso del video. Si no era posible mantenerlo debido a la conexión o al espacio en el que se encontraban los pacientes, mejor llamar por teléfono. Esto para favorecer un entorno lo más adecuado posible para el paciente y la sesión. Ahora, ¿realmente qué cambió o qué es lo que ha cambiado? La mudanza realizada de lo presencial hacia las tecnologías de la información implicó un cambio de forma y probablemente también de fondo. Sin embargo, no sabemos todavía el alcance de estas modificaciones. El encuadre es un artefacto construido para que el proceso psicoanalítico se desarrolle y transcurra en el tiempo,
Esta es una cita de Chebollin. Se compone de variables que se transforman en constantes, las cuales pueden dividirse, según las ideas de Green, en aspectos formales y fundamentales. A su vez, Meltzer expone que la actitud analítica descansa en el encuadre interno del terapeuta, establecido por identificación con el propio análisis, la supervisión y la teoría psicoanalítica, cuya meta es sostener la atención flotante, libre, sin prejuicio y dirigida a la interpretación del fenómeno transferencial inconsciente. Cuando algunos de los aspectos formales se vieron sacudidos, se tuvo que recurrir con más fuerza que nunca a esos parámetros internos, es decir, al tiempo, espacio y función de ambos participantes. No hay un encuadre único, más bien depende del marco de referencia empleado por cada analista, así como de su personalidad. Sin embargo, el impacto de la actual migración nos alcanzó a todos sin importar la variabilidad del marco de trabajo. Asimismo, hay dos instancias que se han trastocado profundamente y otras que se han afectado de manera colateral. El espacio cambió hacia la pantalla y la comunicación se circunscribió a lo que es posible oír y mirar. Se opera en esos dos niveles. El resto de los sentidos han quedado fuera y los que permanecen tratan de compensar la ausencia de los otros. Lo que se escucha y observa adquiere una dimensión simbólica, transformado posteriormente en subjetividad para ambos participantes, además de permitir el despliegue de la transferencia y la interpretación. Sin embargo, también es relevante trabajar con cuidado para valorar alcances y limitaciones bajo esta modalidad. Otro elemento importante del encuadre es el espacio. Se han compartido múltiples ejemplos de la selección de lugares que los pacientes hacen para realizar su sesión. El coche, la azotea, la habitación, la cocina, el closet. Incluso una paciente usaba su recámara con un letrero como el de los hoteles que decía, en sesión, no molestar. Lo que despertaba curiosidad de toda la familia. La selección del espacio depende de las condiciones de cada contexto. Sin embargo, considero que depende mucho más del individuo y su mundo interno. Así, una persona de rasgos histéricos se encargará de producir celos y exclusión. Un fóbico estará silencioso al sentir que lo pueden escuchar o bien dudará de la conectividad al internet y estará ansioso de la caída de la red. Un depresivo encontrará el lugar más inadecuado e incómodo de la casa para realizar su sesión. Alguien apegado a los padres e incrustado en el vínculo familiar se ocupará de que las sesiones sean un convivio y el terapeuta un miembro más de esa comunidad. Es importante considerar que un elemento central de trabajo de terapeuta en el consultorio es el cuidado de la privacidad. Ahora, buena parte de esa función ha pasado a manos del paciente, delegando en él una responsabilidad para lo que no está preparado en términos generales. Y si bien puede ser señalada e interpretada en la sesión, produce una contaminación en detrimento de la intimidad y, por consiguiente, del proceso. Otra de las preocupaciones recurrentes se refiere a las alusiones, por ejemplo, sobre teléfonos, pantallas, virus, computadoras, ventanas en los sueños y asociaciones de los pacientes, lo que no deja de ser significativo. Pero considero que en general resulta parte del colorido de la situación, similar a la manera en que un resto diurno evoca o da acceso a los aspectos inconscientes. Por ejemplo, al quedar embarazada, una mujer sueña con interiores, alacenas, refrigeradores,
closets, bebés, peces. Cuando alguien tiene una pérdida por la muerte de un familiar, los colores son tristes, se habla de sombras, aparece la imagen de quien se ha ido o lo que le representa. Puede haber cajas, veladoras, chimeneas. A su vez, ante un sismo aparece el derrumbe, las grietas, la alerta sísmica y otros elementos que toman por asalto la vida onírica. Sin embargo, la esencia del trabajo psicoanalítico no radica en la decoración, sino en los elementos pulsionales cuyo origen nos remontan a la muerte, el odio, el cuerpo erógeno, la sexualidad infantil, la separación, la ausencia, la envidia, la voracidad, la reparación o el otro. Todo lo anterior se sirve del contexto para tomar formas diversas, acordes a lo que se está experimentando desde el mundo externo. Desde el punto de vista de la técnica, no parece tan relevante la temática asociada a la pandemia, pues es natural que se presente de esa manera. Lo que resulta significativo, hablando en estos términos, es si paciente y terapeuta pueden entender su pandemia, es decir, el significado inconsciente de las vivencias y emociones que se manifiestan ahora bajo la primacía de las pantallas, los virus, la enfermedad, la máscara o cualquier otro elemento de esta nueva realidad. Se trata de nuevas formas para viejas sustancias. Pienso en el siguiente ejemplo para poner el tema de un poquito más claro. Mi hijo pequeño me regaló de cumpleaños un dibujo donde él y yo golpeábamos con un palo al virus. Su madre observa y su hermano está ausente. Alrededor de nosotros hay personas tiradas, muertos, dice él. Si bien la escena es la pandemia, el contenido es el pelear con papá, el hermano muerto por rivalidad, la madre observando mientras él batalla, pegarle al bebé virus, la masturbación al usar el palo. La pandemia es un escenario que deja de manifiesto el mundo interno, tal como Richard lo hizo con Klein utilizando al salmón de bandera británica en oposición al U-12 de bandera nazi. Un dibujo hermoso de dos submarinos, digamos, que entran en una lucha. Nuestra labor, como la de Klein, es encontrar en ello la fantasía y nuestro lugar en la transferencia para interpretarla. Comparto con ustedes dos sueños de un par de pacientes que una colega me ha permitido exponer, los cuales presentan el color que ha impregnado esta modalidad de trabajo, pero a su vez dejan en claro las problemáticas habituales de lo inconsciente. El sueño es el siguiente. Quería sentarme en el medio para esperar el inicio de una conferencia. Había muchas sillas, pero estaban vacías. Tenía la sensación de estar equivocada de día o tal vez de lugar. Me daba angustia haberme equivocado de día. La conferencia era el lunes y era miércoles. Aparecía un escenario en el que se instalaba el ponente y prendía el micrófono, pero yo no podía escuchar bien lo que decía. Ponía atención, pero no lograba entender. La segunda paciente cuenta el siguiente sueño. Estaba en un salón de clases, pero era chistoso porque en vez de bancas había sillones. La maestra nos enseñaba un video que se proyectaba en la pared del patio. El video mostraba una fiesta de su familia. No sé si era una boda o un bautizo. No se veía bien, pero todos nos asomábamos por la ventana para poder mirar. Todos sacados de onda porque pensaba que ni al caso que la Miss nos enseñara eso. Pero yo me sentía muy interesado. Veamos un poquito sobre los sueños. En ambos casos, se percibe la transición de lo presencial al modelo en línea. Luego, cada sueño aborda su problemática inconsciente. En uno,
la curiosidad infantil proyectada en el exhibicionismo de la maestra y, por supuesto, la escena primaria, el nacimiento de un bebé. En el otro, la dificultad para adaptarse a la modalidad y sentir que la comunicación no es la misma. La sensación de la presencia de muchas personas. ¿Serán hermanitos en la sesión? Así como la dificultad con la intimidad que se ha volcado a escenarios públicos. En ese sentido, podemos ver que la escenografía cambia, pero el guión se mantiene. Después de algunas semanas, tal vez un par de meses, de modalidad en línea, manteniendo una propuesta de asociación libre y de atención no dirigida, privilegiando la interpretación y probando sus efectos y posibilidades, se llegó a una disminución del contenido en los relatos de los pacientes sobre las problemáticas externas. No fue necesario un cambio técnico dado el contenido manifiesto de las sesiones, ni una clínica intempestiva de la pandemia, sino trabajar como lo hemos hecho siempre, con el paciente que durante el proceso y en la vida en general es susceptible a pérdidas y traumas. Por lo tanto, el terapeuta entrenado entiende cuándo conviene hablar, identifica el momento de interpretar, ya sea el contenido o las defensas, algunas veces considera más apropiado informar, esclarecer o señalar. Además, es capaz de aplicar tácticas dentro de una estrategia general dirigida a ampliar el conocimiento de su mundo interno y, por ende, la realidad habitada por cada uno. Conforme avanzaban las semanas, fue esclareciéndose que este modelo de comunicación permitía establecer la transferencia y expresarla en sueños y asociaciones. Además, de que era posible la interpretación si se seguían las notas definitorias, como gusta llamarlas Echegoy. Si se hace de forma dosada, que también sea con la mayor precisión posible y atendiendo al punto de urgencia. A su vez, también se presenta el contrapunto, esto es, la contratransferencia. La impresión de algunos colegas es que al socavón inicial le siguió un optimismo algo desmesurado. Yo encontré a algunos dejando sus consultorios, pues esta nueva forma de trabajar resultaba más cómoda para la vida diaria y los pacientes permanecían en tratamiento de manera aparentemente idéntica. Personalmente, diferí de este ánimo. Por un lado, me sentía agradecido y contento de poder continuar con mi profesión, pero también me di cuenta de algunos prejuicios propios sobre esta modalidad que la práctica me ha mostrado no son adecuados. Al mismo tiempo, y sin haber perdido tratamientos hasta la fecha, noto algunas diferencias importantes asociadas esencialmente con la densidad en el vínculo transferencia contra transferencia. Hace algunos años trabajé en un hospital de atención general donde hacíamos psicoterapia de orientación psicoanalítica. En dicha práctica, incluso bajo condiciones adversas, era posible observar el fenómeno transferencial y lanzar alguna interpretación habitualmente acotada al foco o bien a la situación del momento. Con base en estas ideas, me parece que el problema no sé si se presenta en cuanto a la transferencia, pues desde Freud sabemos que es un fenómeno universal no producido por el tratamiento. No obstante, es el tratamiento con sus condiciones óptimas donde se descubre su desarrollo y significado mediante la interpretación. Es posible que quienes practican principalmente psicoterapia noten menos diferencia bajo el modelo a distancia que los colegas centrados en hacer psicoanálisis. Continuando con las interrogantes, la ausencia de lo no verbal también es de gran importancia, como ya lo mencionaron Marta, Elena, Gaby y los diferentes en las exposiciones previas. Pues el silencio con un paciente en el consultorio se acompaña de muchos componentes como el olor, la temperatura, la respiración, la sensación de presencia,
los cuales se consiguen únicamente a través de la interacción de todos los sentidos, cuya combinación comunica un estado emocional o un clima. A su vez, un silencio por teléfono es una ausencia que suele hacer preguntarse si la otra persona continúa en la línea o si ha fallado la red. Con ello, se incorpora un tercero que antes no estaba presente, es decir, el medio de comunicación. Falta el apretón de manos firme, sudoroso o delicado, la entrada al consultorio abrupta, despacio o con la mirada abajo, el olor del paciente y su aspecto en conjunto, el juego del niño y la distancia física que establece o su cercanía con el terapeuta, la preferencia de ciertos rincones en el consultorio para el juego, las texturas, en fin, todas esas ausencias que parecen incidir en la intimidad construida en el vínculo transferencial. Por supuesto, todo lo previo son ideas y sobre todo experiencias propias. Otros colegas no lo consideran así y argumentan la posibilidad de hacer psicoanálisis bajo esta modalidad con las mismas características y resultados que de manera presencial. Ambas posturas son válidas y ofrecen ideas interesantes, pero dependerán esencialmente de lo que cada terapeuta entienda por psicoanálisis y por psicoterapia psicoanalítica. Recordemos que no se trata del oro y el cobre, sino de dos modelos de trabajo diferentes, con objetivos propios que comparten algunos elementos esenciales, entre ellos el énfasis en la transferencia y la interpretación, en uno como recurso y en otro como herramienta de elección. Quiero subrayar, su valor no es menor o mayor, se trata solo de modalidades distintas. La psicoterapia psicoanalítica en línea es viable y hasta ahora parece tener buenos resultados con pacientes neuróticos, con alteraciones del carácter, borderlines de nivel superior, no muy impulsivos ni demasiado actuadores. Sin embargo, un tema todavía persistente en la comunidad internacional es la analizabilidad o el tipo de perfiles que pudieran presentar dificultades para atenderse de esta manera. Hemos observado que pacientes perversos, impulsivos, muy ansiosos o con psicopatías no parecen adherirse de la mejor manera al trabajo en línea. Si bien hay casos que refieren tratamientos exitosos, no se puede ignorar los muchos otros suspicaces sobre los alcances de esta modalidad. Conviene decir también que todo tratamiento, y especialmente con personas en quien predominan el odio, la envidia, traumas tempranos y ansiedades psicóticas, suele ser un ejercicio experimental. En esos escenarios, se observará de manera gradual cuánto podemos realmente entender y colaborar. En ese sentido, no es una dificultad observada solo en el trabajo en línea. Se trata de un desafío general para la psicoterapia psicoanalítica. Un rubro aparte ha sido el trabajo con niños y adolescentes, donde los colegas han realizado un esfuerzo heroico por encontrar los recursos que les permitan sostener los tratamientos y seguir ayudando a sus pacientes a distancia. La técnica del análisis infantil consiste en la interpretación del juego. El analista personifica lo que el niño le propone de manera libre, conforme entiende lo que significa el personaje interpretado en la mente del niño, va manifestándolo mediante la interpretación. El análisis infantil comenzó en las casas de los pequeños. Sin embargo, Melanie Klein pronto se dio cuenta de las dificultades que esto producía en presencia de los padres, hermanos y demás miembros de la familia. Por ello, dispuso migrar a un consultorio caracterizado por su simplicidad y la presencia de la caja de juego. La pandemia ha hecho que los tratamientos vuelvan a las casas, con los terapeutas a la distancia, con una visibilidad acotada y todas las dificultades que Klein observó en su momento. Los analistas de niños coinciden con la dificultad de establecer un encuadre a distancia y enfatizan el problema de la privacidad, la necesidad de trabajar con los padres y la dificultad que, para pacientes y familias, representa la intimidad del niño durante el tiempo de sesión. Este esfuerzo de los padres es una lucha contra sí mismos, con la curiosidad inconsciente, los celos hacia el terapeuta o la oportunidad de inmiscuirse como una manera de aliviar la exclusión o la rivalidad. Por supuesto,
las condiciones de vivienda y el acomodo de los espacios tienen relevancia en este obstáculo, pero no es la situación central. El meollo del asunto es la dificultad interna que para cada persona implica estar excluido de una pareja, en este caso, la del niño y el terapeuta. Por otro lado, representa también una oportunidad para el niño de producir toda clase de emociones en los padres, hermanos y analista. Ante las complicaciones, el juego resultó un salvavidas, pues además de tener un contenido inconsciente importante, mientras los niños juegan, sus padres se comportan menos curiosos que cuando escuchan una conversación con el terapeuta. Es verdad que para los niños ha sido un desafío comprender la importancia de la intimidad en la sesión, sobre todo los que iniciaron el trabajo en línea, a quienes denominaré nativos, al contrario de los migrantes, que realizaron una transición de lo presencial a la distancia. El ajuste del marco de trabajo ha necesitado el contacto frecuente con los padres en búsqueda de colaboración. Durante el periodo inicial, fue de suma importancia la comunicación con ellos para restablecer los tratamientos, pues al igual que nosotros, tenían dudas de su utilidad. De esta manera, fueron determinantes la construcción del voto de confianza hacia el analista y la continua colaboración para escucharlos y calmar su angustia. Y de ese modo, lidiar con las actuaciones familiares en contra de la privacidad de la pareja analítica. Un colega me compartió un ejemplo de lo sucedido con alguno de sus pacientes adolescentes, cuya madre deja un teléfono dentro de la habitación para grabar la sesión y después reprochar al terapeuta lo inadecuado de sus intervenciones, pues no acierta en lo que le pasa a su hijo. En una situación menos disruptiva, una pequeña disfruta de incluir al perro en la sesión con el fin de hacer sentir al analista celosa cuando busca señalarle algo y ella le hace mirar cómo alimenta a su bebé perro sin escuchar. Algo parecido sucede con una mujer joven que en la primera sesión me muestra a uno de sus hijos en la pantalla. Como es visible, los conflictos manifestados son los de la sexualidad infantil y o lo temprano de la mente inconsciente. La capacidad de mantenerse en una actitud analítica es fundamental para reinstalar un setting que, junto con la interpretación, tiene el objetivo de reducir las complicaciones propias de dejar en el paciente una función que antes era enteramente del analista. La labor, al igual que en el tratamiento de pacientes adultos, necesitó un periodo de transición similar al del inicio de cualquier tratamiento, el cual implica tener sobre la mira la manera en que el paciente asimila el vínculo con el terapeuta y cómo lo expresa en los sueños, la transferencia o el juego. En torno a la sesión con los niños, los colegas refieren una mayor dificultad en el manejo de la ansiedad. Las ideas y ejemplos que expondré a continuación pertenecen al diálogo que sostuve con el trabajo de la doctora Alma Toledo. El manejo de la ansiedad se tornó más complejo porque, ante una interpretación que los angustiara, podían desconectarse y dejar de escuchar, por ejemplo, dejándome silenciada por varios minutos. Solo a través del juego lograba que reconectaran conmigo y creo que más que nunca la interpretación en el juego y, por supuesto, el manejo de la transferencia fueron lo que permitió la continuidad del tratamiento. Un niño de 3 años y medio, al inicio, requirió mucha paciencia para que poco a poco pudiera tolerar la nueva forma de trabajo. También me exigió un esfuerzo en el uso de la voz para atrapar su atención y mucha creatividad al jugar. El desarrollo en el juego parecía ser el espacio en donde se sentían a salvo para poder desplegar sus fantasías. Con niños pequeños, el problema central fue la diferenciación entre el estar en línea y lo presencial, pues a momentos se confundían. Por ejemplo, una nena de 4 años que jugaba la comidita quería alimentarme de verdad y lloró desconsolada de no lograrlo. Trabajamos la diferencia y su necesidad de volver al consultorio y al contacto conmigo, de vivir la distancia como exclusión y rechazo de mi parte, y pudimos continuar trabajando. Las actuaciones
estaban a la orden del día. Por ejemplo, al trabajar las ansiedades de separación con la madre, con frecuencia salían de la habitación donde tomaban la sesión y querían permanecer con ella. Otro de los problemas importantes en esta modalidad ha sido el de la impulsividad en niños con dificultades en la manutención de límites. De manera análoga, lo que hemos comentado sobre el trabajo con los pacientes adultos impulsivos, donde la presencia del terapeuta da una pauta importante para la diferenciación del adentro, afuera y realidad interna, externa. Se desconectaban a la menor provocación o armaban peleas con los hermanos para mostrarme en acción sus problemas de rivalidad, o gritaban para que los padres escucharan la sesión y armar líos de celos. El recurso ante estas dificultades ha sido mantener la calma y sostener el modo interpretativo de las acciones realizadas por los niños, tomando cada una de ellas desde una perspectiva inconsciente y no como una conducta inapropiada que deba ser corregida, sino una expresión transferencial que conviene interpretar en la sesión. Respecto a niños con aspectos psicóticos, la fantasía de intrusión en su espacio fue considerablemente intensa. Ejemplo de ello es la fantasía que expresó un paciente al negarse a encender la cámara por percibir al analista como un pene periscopio que se entromete intrusivamente para observar todo, así como el paciente desea hacerlo en el cuerpo de la madre. La siguiente viñeta muestra las complicaciones, así como la actitud de la terapeuta, que se mantiene jugando con las herramientas disponibles y la posibilidad de sostener el trabajo clínico cuando el analista hace su función y permite el despliegue de la transferencia. En la primera sesión, Nuri me señala: "Estás viva", eufórica ante el encuentro. Iniciado el trabajo en línea, me siento impaciente, pues se aleja de la cámara, habla a la distancia y no logro escucharla con claridad mientras se mueve por su habitación. Me desesperó, siento que no funcionará, pero decido dar tiempo y tener paciencia. Ella también desespera cuando le digo que no escucho lo que dice y ante mis señalamientos de acercarse a la cámara y al micrófono. Después de un par de semanas, decido tomar dos muñequitos de su cajón de juegos. Le pido permiso para hacerlo, ella accede. Represento la situación de ella jugando y yo tratando de escuchar. Logro atrapar su atención. Por primera vez la noto absorta, concentrada en lo que digo. Después le grita a la madre para ponerse un vestido de princesa. Se cambia y al fin logro escucharla con claridad. Decido tomar la iniciativa de tratar de jugar. Le pregunto si quiere que yo sea un personaje. Accede y me pide que sea un príncipe y que bailemos juntas. Tomo el papel del príncipe. Tomo la computadora y comienzo a bailar como si estuviera bailando con ella. La observo fascinada y disfrutando el juego por primera vez. Podemos tener al fin una sesión en donde despliega sus fantasías edípicas. Hoy en día aprendió a llevar el iPad consigo para que yo la escuche, se mueve con libertad y logra estar a solas conmigo toda la sesión sin tener que llamar a su madre para que la auxilie. Por último, queda pendiente abordar el tema de la interpretación en el trabajo a distancia. Voy a abreviar porque queda poco tiempo. Para construir una interpretación se requieren materiales verbales, preverbales y paraverbales. En otras palabras, es importante lo que se dice, cómo se dice y lo que se hace en la sesión. Como mencioné anteriormente, mucha de nuestra comunicación no verbal se encuentra limitada en la modalidad en línea y por lo tanto carecemos en buena medida de esa herramienta. Es fundamental la capacidad imaginativa del terapeuta para construir propuestas, metáforas y descripciones plásticas de lo que no se encuentra a distancia. Con ello, se busca un puente que permita hablar de los elementos ausentes cuando el paciente ha migrado. Sin embargo, no deja de ser una experiencia distinta y un esfuerzo adicional para la pareja analítica que trata de captar solamente con oídos y ojos aquello que el olfato, tacto y el conjunto de todos los sentidos no puede vivenciar. Quedan algunos temas todavía por hablar, pero también el tiempo es corto y solamente cierro con esta idea.
La práctica en línea tiene bondades y alcances que nos permitirán aportar sustancialmente en lo social. Incluso puede ser que este fenómeno ya haya transformado sin darnos cuenta a la profesión y sus beneficios a la salud pública, la formación de terapeutas y la difusión de nuestro quehacer. Así como la psicoterapia psicoanalítica permitió abrir los campos clínicos, quizás la psicoterapia psicoanalítica en línea permita ampliar las dimensiones y llegar a muchas más personas. Considero que el psicoanálisis mantiene una posición de referencia para la exploración del inconsciente y la mente humana. Sería importante que la formación y práctica partieran de ese origen, con el fin de dar solidez a las decisiones clínicas sobre la aplicación del método y sus variantes. Esperemos estar próximos a dejar las pantallas y recurrir a ellas como un tratamiento de elección y no como el único posible. Lo deseo no solo por volver a experimentar la sesión con todos los sentidos y vivir al paciente, sino porque significará que nos encontramos en mejores condiciones y a salvo de esta trágica experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Islas. Quiero agradecer. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Islas. No sé si ya me están escuchando bien. Quiero agradecer mucho la ponencia de Gabriel. Me encantó. Me parece que es una ponencia pues muy actual. Toca todo lo que estamos viviendo los analistas en el consultorio, digamos, virtual, junto con nuestros pacientes. También me gustaría unirme a Elena, Gaby, Nadezda y Cristóbal, que oportunamente dedicaron estas jornadas clínicas a Celia y Norberto Blechmar, quienes fundaron el ELLA y han mostrado siempre su interés por renovar la enseñanza a través del estudio profundo del psicoanálisis y de la práctica clínica. Voy a hablar un poco sobre las ansiedades y los conflictos en el confinamiento. El impacto en la salud mental por la aparición del COVID-19 ha sido mundial. Sin duda, un periodo trágico en la historia de la humanidad que desde un inicio nos enfrentó a una situación de temor e incertidumbre. Desconocíamos el virus, el curso y las consecuencias de la enfermedad. No había vacuna ni la posibilidad de cura. Han sido muchas las muertes y las pérdidas económicas. Tampoco sabemos qué va a venir después. A más de un año de su aparición, el panorama resulta un poco más alentador, pues se descubrieron vacunas gracias al desarrollo científico y ya se han distribuido y aplicado a una parte de la población. A la fecha, en México y en otros países, han disminuido las hospitalizaciones. Sin embargo, seguimos sin saber si logramos adquirir una inmunidad que frene el contagio, por lo que surgen sentimientos de ansiedad e inquietud. La ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Es común experimentar sensaciones en el cuerpo como taquicardias y sudoración de manos. Está relacionada con la dificultad para dormir, estudiar, comer, concentrarse. También la vemos reflejada en conflictos familiares y de pareja. La mayoría de las veces, la persona no sabe cuál es el origen real y lo asocia con situaciones de su medio ambiente. Esto es muy comprensible si pensamos que hay personas que después del COVID-19 han permanecido con síntomas de cansancio extremo, dificultades para respirar, saborear la comida, oler y hasta para pensar, debido a lo cual no han podido regresar a sus actividades cotidianas. La realidad externa
debe considerarse si pensamos en factores sociales. Los resultados de un estudio sobre efectos del COVID-19 en la población de Inglaterra, que acaba de salir recién en 2020, reflejaron que los problemas emocionales aumentaban con la desigualdad social. Ser mujer o más joven, tener un nivel educativo e ingresos bajos, haber sufrido la pérdida del empleo, lidiar con gastos impagables y la disminución de los recursos familiares, así como para padecer condiciones de salud mental preexistentes y vivir solo o con niños. Todos ellos resultaron factores de riesgo para niveles más altos de ansiedad y síntomas depresivos al comienzo del encierro. Muchas de estas desigualdades en las experiencias se redujeron a medida que continuaba el encierro, pero algunos síntomas se conservaron con el paso del tiempo. Los adultos que vivían solos tenían consistentemente síntomas de depresión, mucho más profundos, relacionados con niveles más altos de soledad. Los adultos que convivían con niños se vieron menos afectados que los que vivían con otros adultos. Las diferencias sociales, junto con otras variables como la violencia intrafamiliar, las estrategias que siguieron los gobiernos y las condiciones previas de cada país, son factores que indudablemente debemos tomar en cuenta. Sin dejar de lado esta realidad, sabemos que existen motivaciones profundas, inconscientes, que determinan nuestra manera de enfrentar los problemas. Respondemos de manera muy diferente porque cada quien vive un mundo interno que colorea y modifica la realidad externa según las propias experiencias emocionales. Por eso es interesante pensar en la ansiedad y en los diversos conflictos que se han observado durante la pandemia. La ansiedad es un sentimiento que todos hemos experimentado. Está presente desde el primer momento en el que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Puede observarse en patologías graves, en los pacientes fronterizos como una ansiedad difusa, en trastornos de carácter depresivo o en cualquier neurosis. También en situaciones extremas como la que estamos pasando o en otros momentos de la vida cotidiana, por ejemplo, como cuando presentamos un examen. Un paciente comentó que normalmente tiene ataques de ansiedad en la noche y los describió como una sensación de calor, taquicardia, que todo se le viene encima, falta de aire y hormigueo en las manos. Para comprender por qué una persona puede tolerar mejor las experiencias traumáticas que otras y cómo surgen estos sentimientos de ansiedad, podemos reflexionar algunas ideas que resumieron ya mis colegas en las ponencias anteriores. En sus primeros escritos, Freud relacionó la angustia con los deseos sexuales, con el origen de los trastornos neuróticos, con el cuerpo, con la energía libidinal. Pensó que la angustia aparece al acumular tensión y no poder descargar el impulso. Si la tensión era psíquica, producía reacciones somáticas como la histeria. Y si la tensión acumulada era física, causaba lo que él denominó neurosis de angustia. Freud describió dos tipos de angustia: la angustia voluntaria y consciente ante una situación de peligro real que amenaza a la persona y que tiene la función de evitar el peligro. Como en la pandemia, que se desencadenó por el miedo real a ser contagiados, a enfermar, a morir. Es un tipo de angustia que nos ha ayudado a mantenernos en nuestras casas con las medidas de seguridad recomendadas. El otro tipo de angustia es una señal de alarma, una advertencia que nos ayuda a reaccionar ante peligros psíquicos internos. Se relaciona con las fantasías que surgen en las etapas del desarrollo psicosexual. En la etapa oral, por ejemplo, el niño puede tener miedo de ser devorado por un león porque surgen estos miedos por sus propios deseos de incorporar a la madre. Se asocian en él impulsos amorosos y destructivos.
siendo el pecho el que representa el peligro. Freud osciló entre la definición de la ansiedad como algo meramente derivado de lo cuantitativo a una segunda definición en la que lo importante es el conflicto. En 1926 cambió su primera teoría y siguió los aportes de Otto Rank sobre la angustia ante el trauma del nacimiento. La definió como una reacción de peligro involuntaria, automática e inconsciente, cuyo prototipo es el nacimiento y que pone en riesgo la vida del bebé. La denominó angustia originaria por el estado de desamparo psíquico del bebé al separarse de la madre, quien satisface todas sus necesidades. Estas ideas las comentaron ya con amplitud Jorge y Gaby en su ponencia. Comentaron también que lo importante en estos desarrollos teóricos posteriores es considerar la angustia como un sentimiento que surge ante una pérdida, una separación o una situación traumática. Los conflictos tempranos, infantiles y todas aquellas preocupaciones que hayan provocado daños al yo, como heridas narcisistas, son el antecedente para lidiar con nuestras propias ansiedades. Un paciente con rasgos narcisistas siente que ha incrementado su ansiedad a partir de la pandemia, sobre todo cuando está inactivo. Recuerda que su madre siempre le recriminaba que estuviera quieto. Ahora no puede dormir. Tiene 3 trabajos. Suele salir o correr a escalar montañas. Se describe como una persona solitaria. La primera vez que experimentó estos sentimientos fue ante la muerte de su padre, un hombre violento y distante. Él dice que en esos momentos no sintió remordimiento ni culpa. Inconscientemente, tiene una lucha de rivalidad muy intensa con el padre que se suma a las condiciones de encierro. Freud relacionó también la angustia y el conflicto psíquico con las alteraciones del yo y con el carácter estructural de todas las situaciones traumáticas. Por eso ahora podemos comprender que cada individuo responde de manera diferente a las experiencias cotidianas. La resuelve según haya enfrentado las resoluciones de las vivencias sexuales y agresivas de su infancia. En resumen, la ansiedad se puede definir como un efecto desagradable que se manifiesta como un sentimiento inconsciente de algo que uno no puede nombrar. Se traduce en sensaciones físicas que van de un simple malestar estomacal a la parálisis total y frecuentemente está acompañado de un intenso dolor psíquico. Por ello, la forma de lidiar con los problemas que nos causan ansiedad es muy diversa. Pienso en un joven que durante el encierro siguió con una rutina de ejercicio y estudio. En general, consigue actividades exitosas que fomentan la aprobación de sus padres, lo cual le ayuda a disminuir los temores internos, la ansiedad provocada por las situaciones externas. En cambio, en otro chico, los impulsos sexuales y la necesidad de satisfacerlos han incrementado su actividad masturbatoria durante el encierro, lo que le provoca culpa y aumenta su ansiedad, por lo que construye rituales obsesivos de horarios, limpieza y exigencia física para mitigarlos. Para evitar el dolor que implica la ansiedad, la mente emplea mecanismos de defensa. Una de las defensas contra la angustia de separación es la omnipotencia y el triunfo. Freud expone, en 1920, el juego del carrete de un niño que trata de dominar a la madre que lo abandonó. Es un juego en el que aparece y desaparece un carro movido por una cuerda. En ese momento hace placentero algo doloroso y tiene la capacidad de procesar psíquicamente el no ver a la madre. En el juego, la repetición de lo desagradable ligada a una ganancia de placer trae un sentimiento de triunfo y afán. El mismo mecanismo se puede observar en el arte,
donde podemos sentir dolor y al mismo tiempo disfrutar de una pintura, un libro o una película que nos conecta con nuestras fantasías inconscientes. Las personas desarrollamos desde etapas muy tempranas la capacidad para lidiar con la ansiedad. La ansiedad es una alarma, entonces, que nos proviene, ya dijimos, de peligros tanto internos como externos, reales o imaginarios, y que surge generalmente ante la soledad. En la vida cotidiana se ven estas repeticiones como parte de los conflictos y ansiedades de la infancia. Por ejemplo, durante la pandemia, los hijos pueden repetir conductas adictivas de los padres. Las parejas infieles, pues, se han separado. La sobrevaloración de una solución mágica la vemos como cura de la enfermedad, remedios alternativos que luego desilusionan. Son sustituidos después por otros remedios. Las relaciones laborales acaban en el fracaso una y otra vez. Pensemos en los rasgos de carácter que se repiten igual en todas las vivencias. Repetición que nos encuentra con el mismo destino. El tratamiento analítico es un espacio en el que se repiten estos conflictos dolorosos. Pero a diferencia de otras situaciones, el analista puede reconocerlas en la transferencia, elaborar significados y profundizar en la comprensión de nuestros conflictos para resolverlos y progresar. Si una persona tiene una tendencia masoquista y aparece un problema en su vida, como los que comentamos antes, por ejemplo, de infidelidad, pérdida del trabajo, enfermedad o aislamiento forzado, como la situación que vivimos hoy en día, puede desplazar su deseo interno de ser maltratado por ese otro hecho de la vida real, como si mereciera el sufrimiento, porque en su fantasía existe la necesidad de ser castigado. Un paciente depresivo o fóbico puede experimentar crisis de ansiedad como antes ha experimentado miedo. Son aspectos de la sexualidad infantil que se relacionan con la erotización edípica, la rivalidad con las figuras paternas, los celos, culpa o ansiedades de separación, el temor a morir o la sensación de vacío por una historia de desamparo, pobreza y abandono de los padres. Klein amplió y enriqueció las ideas de Freud sobre la angustia. Describió la ansiedad depresiva como el centro de la escena mental del niño. Piensa que cada pérdida en la vida futura va a reactivar ansiedades tempranas derivadas de las pérdidas primitivas. Según se haya vivido dichas experiencias, se da un desarrollo normal o patológico. Un paciente depresivo sentirá que el encierro es una pérdida terrible. Dejar el trabajo, no poder salir a la calle con libertad o no ver a los amigos puede dejarlo triste y desvalido y con pensamientos desastrosos. El dolor psíquico que producen las ansiedades, tanto persecutorias como depresivas, es tan intenso que Klein las llamó angustias psicóticas. El yo no puede manejarlas y se experimentan como desbordantes. El problema al que nos enfrentamos es elaborar y resolver estos conflictos, tolerar el dolor que producen sería parte de la salud mental. Pensar en el niño o el adulto que se interesan por su mundo interno, sus sueños y sus fantasías, al mismo tiempo que pueden lidiar con las dificultades del mundo externo y su relación con los demás, serían personas que pudieran lidiar con estos conflictos y entrar en un espacio de salud mental. En el psicoanálisis buscamos comprender las formas en las que cada quien ha respondido a la pandemia. Como hemos visto, estas pueden ir desde ignorar el riesgo hasta sentir el pánico del peligro del contagio. La manera de enfrentarlo depende de factores internos, de recursos psíquicos, del estado emocional antes y durante la pandemia, además de estos factores sociales que mencionaba yo en un principio. El miedo de enfermar y ser abandonado en un hospital y pensar en la soledad al quedar sin nuestros seres queridos nos puede llevar a encerrarnos en nuestras casas sin salir ni volver a hacerlo.
cuidar en extremo a nuestros padres, familiares o idealizar una figura médica que sentimos que es la que nos brindará la cura si nos contagiamos. Al conocer las noticias del encierro, una paciente entró en estado de ansiedad. Es una mujer joven con dos hijos que lleva una muy mala relación de pareja. Se sentía más cómoda en su trabajo como maestra y en el espacio dentro del consultorio. Esta persona tiene rasgos histéricos y depresivos. Me pidió seguir el tratamiento de forma presencial, pero al no ser posible, se sintió desilusionada y dijo que no iba a poder continuar por la falta de un espacio adecuado y tranquilo. A pesar de tener una casa grande, sentía que no tenía un espacio para ella sola. Por una semana se interrumpió el trabajo analítico y después preguntó si podía continuar con el tratamiento a distancia. Ella ha vivido experiencias muy difíciles: la muerte del padre en la infancia, la de su hermano durante la adolescencia, la enfermedad de su hija más pequeñita y la convivencia con una madre que se deprimió al grado de abusar diariamente del alcohol. Huyó de su casa para casarse con un hombre 8 años más joven. Terminó esa relación por infidelidad y volvió a ser una pareja con un hombre 15 años mayor que consume alcohol y drogas. En esta relación se repite la infidelidad. Además, siente que su pareja la valora poco. Hay peleas y maltrato. Identificada con la madre, repite con él la relación de conflicto. El consultorio parecía un representante de una madre contenedora que le permitía sentirse segura. Al no poder atenderle en el consultorio, sintió que yo la abandonaba, como lo había hecho la madre después de la muerte del hermano, que le quitaba un lugar en el que se refugiaba y se sentía protegida. Al interrumpir, proyectó su ansiedad en mí y me dejó como ella se sentía, con la sensación de abandono. El hecho de no poder tener los encuentros presenciales significó una pérdida más. Expresó un sentimiento de angustia muy intenso ante la idea de no poder salir de su casa y tener que convivir con la pareja todo el día. En el espacio familiar, se siente amenazada por los problemas con su esposo e inquieta y abrumada por la crianza de sus hijos. Su mente estaba rebasada por sus conflictos. Sentía lo mismo que en el espacio externo ella aludía. En su casa no había un lugar en el que se pudiera tener paz. Sentía que no podía encontrar un lugar para la relación conmigo. Le llevó un tiempo aceptar la situación de aislamiento y volver a llamar para continuar con la relación terapéutica. Cuando llamó para retomar, dijo que le hacía mucha falta el análisis. Hace poco llegó a la supervisión una mujer de mediana edad, agobiada por la pandemia, por el trabajo del marido, por la relación con sus hijos, por su madre enferma, con la que tiene discusiones, por la muerte del padre que cuidó con mucho esfuerzo. Es una persona que pasa por un momento depresivo. Todas las cosas le sobrepasan. Tiende a sacrificarse por los demás. Lo que abruma, comenta el doctor Bleschmann en esta situación, es el sentimiento de preocupación por su vida y por exigirse ser responsable de ayudar a todos los demás. No puede quitarse esas ideas de la cabeza. Eso es lo que la asfixia y la encierra. Para ella, la pandemia es una buena justificación para desplazar su forma de vivir encerrada en sus propias preocupaciones. Un joven que no ha podido separarse de sus padres con funcionamiento psicótico pide ayuda porque al principio del año tuvo un ataque de ansiedad. Tiene miedo de que él o que uno de sus familiares enferme de COVID, que lo intube y muera. Teme salir. Tiene miedo de estar solo. Siempre está acompañado de su novia. Le envía mensajes para preguntarle dónde está. Sin embargo, la critica porque dice que ella no se puede separar de su madre. Es decir, coloca en la novia el conflicto que no puede ver en él. Cursó la misma carrera que los padres, pero no la puede completar. No trabaja, prefiere trabajar para su madre, con lo cual no sale de la casa. Estar encerrado no es un conflicto para él. Salir
representa una amenaza. Le genera angustias de desintegración. Cuando la novia está cerca, se siente tranquilo. Si se va, se siente ansioso. Este caso fue supervisado por el doctor Bleschmann. Él piensa que se comprende que las dificultades para separarse y diferenciarse de la madre hacen que este joven se sienta atrapado, porque vivir dentro del objeto no lo hace estar libre de peligros. Le teme al COVID como aquello que personifica la intrusión de sentimientos hostiles y eróticos. Un tercero es peligroso. La infección que amenaza el vínculo es también la sexualidad misma, que tiene que evitar y controlar minuciosamente. En otro paciente adolescente que tiene graves problemas emocionales, el impacto de la pandemia se ha agudizado sus síntomas. Estos ya se habían manifestado antes. La dificultad para dormir, comer, aprender, obedecer las normas y relacionarse con los compañeros y maestros. En casa, la situación familiar es difícil, porque hay pleitos entre los padres y la madre se siente desbordada por esto. El padre tiene una actitud distante y poco participativa en la crianza de los hijos. Previo a la pandemia, el chico ya tenía pesadillas y llegó a manifestar crisis de pánico al salir de la casa. Creía que cualquier persona que encontrara en la calle le podía hacer daño. Su mundo interno está lleno de personajes persecutorios, ladrones que se pueden meter a su casa a robar. Tiene pesadillas con monstruos que le quieren hacer daño. Duerme con su perro en la cama, come muy mal, no se baña ni cambia de ropa. Para bajar su ansiedad, se pasa muchas horas jugando videojuegos en su computadora. Cuando una persona tiene un pensamiento psicótico, se descompensará ante cualquier acontecimiento externo, por mínimo que sea, porque su estructura mental no tiene la capacidad para tolerarlo. Con dificultad, accederá a llevar las medidas de protección. Puede distorsionar la realidad, delirar pensando que el virus no es real, que es una forma que tiene la autoridad de manipular o que es un complot en su contra. Un pensamiento psicótico también puede llevar a una persona a pensar que todo está contaminado. Se paralizará y estará convencido de que si sale de su casa, quedará automáticamente contagiado. Son personas que experimentan la amenaza de contagio como si en realidad estuvieran contagiados. El perseguidor puede estar dentro de su cuerpo cuando expresas con certeza que se van a morir. En un capítulo del libro que se llama Psicoanálisis y vida durante el COVID, Joshua Duban se pregunta, ¿dónde vive el COVID? Describe el aumento de la depresión y de la ansiedad y de ansiedades paranoides por lo peligroso en el que se han convertido los otros, y ansiedades arcaicas del miedo a un cuerpo extraño concreto. Durante la pandemia, nuestro sentido de existir, dice Joshua, bien diferenciado, de continuidad, coherencia, conectado con el tiempo y el espacio, ha sido seriamente amenazado. Tanto el núcleo de la personalidad como la predisposición a las ansiedades y defensas autistas se han sobreestimulado, aún en los pacientes mejor organizados en los que su vida es razonablemente bien. Hay miedo, confusión, peligro, vulnerabilidad. Todo tiene que ver, dice, por la ansiedad de la muerte. En un niño se puede incrementar la ansiedad ante el nacimiento de un hermanito, porque percibe que la atención que antes le brindaba su madre ha disminuido. En esas primeras etapas tratamos de defendernos de la angustia, negando la realidad o tolerando la frustración a través de los juegos, la curiosidad, el deseo de saber y la reparación. Por ello, la ansiedad puede ser también un motor que promueve el desarrollo. Los padres han tenido que lidiar con los hijos día tras día dentro de sus casas. Si los conflictos inconscientes en ellos tienden a ser agresivos, se pueden identificar con las conductas malcriadas e impulsivas de los niños y armar una dinámica muy perturbadora y poco contenedora para el niño. Por ejemplo, el padre que no puede poner límites, que no controla sus impulsos, entonces bebe y se pone agresivo y crea un clima de tensión con toda la familia.
Una persona que tuvo una historia de abandono afectivo de los padres y que consultó porque se siente desorientado y deprimido, comentó que en una ocasión experimentó mucha ansiedad al subirse al metro, se sintió encerrado. Durante la pandemia se ha sentido abatido y teme experimentar la misma ansiedad que hace tiempo lo hizo creer que se podía morir. Para no volverse a sentir así, trata de modificar su realidad externa con conductas maníacas y dice que se alivia cuando sale a trabajar y prefiere salir a correr hasta agotarse para no estar solo en casa. La ansiedad ante los propios deseos destructivos nos provoca una experiencia dolorosa que puede ser tolerada. Si al proyectarla al exterior, encontramos una respuesta de comprensión. Pues así podemos apreciar al otro, introyectar la bondad y movilizar también nuestras tendencias positivas. El encuentro analítico es un espacio privilegiado en el que el analista escucha y contiene estas ansiedades del paciente. La manera en la que de pequeños enfrentamos las ansiedades nos brindará las capacidades para combatir con éxito el temor que conlleva esta pandemia. Por ejemplo, si por nuestros sentimientos inconscientes de enojo, culpa, celos y envidia nos guiamos por la fantasía de que hemos destruido a nuestros padres, nos podemos llenar de ansiedad, pero luego podemos jugar y transformar la ansiedad en un aprendizaje que nos genera algo placentero, porque comprobamos que podemos reparar a quien dañamos. En la vida adulta, nuestras actividades laborales representarán la relación con nuestro mundo interno, nuestra imaginación y nuestras emociones sublimadas. Si la realidad interna está cargada de agresividad, será más difícil dominar las ansiedades y disfrutar de nuestras actividades diarias. La represión excesiva de estas fantasías puede provocar la inhibición de la vida imaginativa. Se pierde la riqueza de la vida. Por ejemplo, una persona con fantasías hostiles que no se encuentra satisfecha en su entorno laboral podría llevar esa misma insatisfacción a su casa durante la pandemia y luego tener pleitos con la familia. Esto se diferencia de quien encuentra satisfacción por las actividades intelectuales que realiza y recibe aprecio de las personas que lo rodean por sus logros. Entonces podrá sobrellevar con más facilidad la ansiedad. Los efectos de la pandemia dependen de cada quien. Ante la ansiedad y el estado de desconcierto podemos buscar ayuda. La posibilidad de experimentar libertad y enfrentar la ansiedad durante el confinamiento se origina en nuestro mundo interno. Hay quienes han aprendido a adaptarse a la incertidumbre prolongada y abrirse al desconocimiento de cuándo se terminaría esta pandemia, tratando activamente de hacer de ella una clase de descubrimiento interno que disminuye la ansiedad. Para ello es importante estar atentos a nuestras emociones, sueños, fantasías y buscar ayuda psicológica en caso de ser necesario. Didi Husserl, en el 20, piensa que debemos trabajar confiados en los objetos analíticos internos, tanto del analista y de los pacientes. He visto jóvenes que durante la pandemia han podido tolerar la sensación de ansiedad y no han perdido el tiempo. Siguen mostrando la frescura para continuar con sus estudios. Se interesan en aprender y conocer cosas diferentes. Las personas que durante la pandemia han podido enfrentar sus realidades internas y reconocer sus deseos tienen un mejor horizonte frente a ellos. Pues muchas gracias. Ahora tendremos unos 10 minutos de receso o 15 para volver a las mesas clínicas a las 5:40.